La verdad, no sé qué nos faltó en esta semana pasada que el jurado tomó esta decisión. Cada cual tiene su perspectiva y, como siempre he dicho, son planes de Dios. En este momento nos tocó a nosotros ser los primeros eliminados. Pero, ¿tú cómo te sientes, Jeff? No sé. Bueno, yo creo que no nos faltó nada. O sea, más sazón, el aceite estaba haciendo. No, porque ahí hay falta mucho aceite en muchos lugares, pero nada, yo pienso que es decisión de jurado, decisión del reality. Los reality son así, quien le toca, quien lo vieron de una manera, a lo mejor no fue el momento idóneo, no dimos la historia, no sé, pero no nos faltó nada, porque piensa que nos falta algo. Yo tengo mis 4, estoy completo. Vamos a ser honestos. Son 40, son 20 años de historia contra 2 años de historia. No tan solo eso. O sea, si te pones a evaluar, Gregorio tiene muchísimo más seguidores que nosotros, porque nosotros sí tuvimos mucho apoyo. No digo lo contrario, porque la cantidad de mensajes que yo recibí, de comentarios y de gente dando repos ahí que se estaban matando, votando, eso me da satisfacción. Pero a la misma vez yo desde un principio dije, bueno, ya. Sí, es difícil también. También la historia que tiene con su hija es bien bonita, sí. y ataca muchísimo. O sea, a mí mismo me conmueve cada vez que él habla, me salen lágrimas. Y él es una excelente persona. O sea, no es que lo sigan por gusto, sino que es de verdad, tiene un sentimiento. Y los planes de Dios son así. Claro que me hubiera encantado seguir. Claro. Ahorita era que le estaba cogiendo el sazón, el remeneo. La experiencia es de verdad bien bonita, y se lo estaba diciendo a Kim antes, de que sí, o sea, hubiera sido un poquito más de tiempo, hubiera sido perfecto, aunque para ella, para mí, para poder dar más en este concurso. Una cantidad de experiencias sin igual. Nos llevamos una familia, nos llevamos un equipo de trabajo, nos llevamos dedicación, nos llevamos esfuerzo, sí, trabajo, disciplina, familia, cansancio, porque estamos agotados, vamos a descansar ahora esta semanita, mucha voy enseñanza. A hacerme mensajes por todas partes. Pero mucha enseñanza, dejamos atrás cosas muy bonitas que van a estar siempre en nuestros corazones, y la oportunidad que Telemundo nos dio de poder estar aquí va por ser primera un, vez. Un gran recuerdo, como dijo Gregorio también, una gran foto. De todos juntos, de todas las personas que participaron, tanto los que bailan como el staff, que cada día nos ayudaban, nos llevaban el café. ¿Para quién me va a hacer el café? Nos preguntaban qué queríamos comer. O sea, esto de verdad fue una gran experiencia. Gracias, Telemundo, gracias, Así Se Baila. Y gracias a toda esa gente que nos apoyaron y que votaron por nosotros, porque fueron muchas. Estoy consciente. Ahora que estamos fuera, te voy a ser bien honesto. Creo que me voy a sentar este domingo a evaluarlos a todos y a decir, Yo le voy a una pareja, me gusta muchísimo una pareja. Soy muy energético, me gusta la energía que da Polo y Elifer. O sea, de verdad, dan, y no es que como que los veo ganadores, o sea, pero para me gusta muchísimo eso que dan. Me gustaría verlo en la final. Sí, me gusta eso, que cada vez que suben arriba del escenario dan todo, o sea, esa energía se siente que se quieren partir arriba del escenario, y eso es que la verdad todos son muy buenos. Si tú te pones a evaluar a quién nos gustaría que nos quedaran, o sea, nosotros también mismos nos hubiera amigos, gustado, sí. Y hay una amistad, hay una compenetración entre nosotros tan bonita y tan hermosa, que es un momento muy difícil en los que me gustaría que todos ganáramos, pues, y a mí también me hubiera gustado.